Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Félez en Palabras Mayores. No sé, me siento en la obligación de interpretar algunas cosas desde el punto de vista futbolístico cada vez que el mister sale a hablarle a los medios. Estamos acostumbrados a una manera de jugar distinta en América. Y eso obviamente nos lleva a equivocaciones y a lugares comunes. Creemos que, cuando es otra cosa, haciendo un gran esfuerzo para hablar el mejor español posible, y va a tener que apurar en eso, el mister trata de explicarnos cada vez que sale a la escena. Lo mismo. Ha utilizado ya ejemplos, eh, comparaciones, a ver si por fin entendemos de qué se trata. Pero para poder entenderle, tenemos que partir por un principio elemental, y es que él juega a una cosa diferente a lo que habitualmente jugamos aquí en Colombia y se juega en América. Él y los jugadores que Colombia tiene, su gran mayoría, radicados en Europa, entrenados en Europa, comidos en Europa y jugados en Europa, esos jugadores tienen un comportamiento y tendrán un comportamiento diferente con un técnico europeo a ellos con un técnico radicado por estos lares, sin la experiencia y sin la evolución del fútbol actual en Europa. Me explico. No es lo mismo. Que Suárez, Cavani, Estuani, Godín, Jiménez, jueguen con el maestro Tavares a que jueguen con un técnico europeo o sudamericano que dirige en Europa y que esté educado y formado en Europa. Cuando ellos vienen aquí, pasan a ser sudamericanos. El sistema los absorbe. Por metodología de trabajo y por idea de juego, y lo mismo sucede con Argentina, que por qué Messi juega mejor allá que aquí, porque allá no solamente está rodeado de otro tipo de jugadores con los que habitualmente entrena, sino que los técnicos de allá tienen lo que el técnico argentino no tiene, porque es de aquí, porque juega aquí. Porque dirige aquí, porque tiene una concepción futbolística local, sudamericana. El fútbol sudamericano es lento, cansino, propende por la precisión desde movimientos lentos. Difícilmente nuestros equipos se modulan, se estructuran a través de de la precisión en la velocidad, concepto básico y antiquísimo en el fútbol europeo. El europeo siempre fue físico y desde la física potente con reacción y veloz y aprendió a ser preciso dentro de su velocidad. Mientras la caja de cambios del europeo está de cuarta hacia arriba, el sudamericano juega en segunda, tercera y como gran cosa y haciendo un gran esfuerzo en cuarta cuando está en segunda y en tercera es preciso cuando está en cuarta es impreciso en cambio el europeo en quinta y en sexta es preciso los niveles de concentración tan importantes en la última metodología de entrenamiento desde que nació con frade la periodización táctica que no es una estructura táctica no, es una metodología de entrenamiento basada en una idea de juego, que es lo fundamental y el origen de cómo se juega esto hoy por hoy. El europeo se impone porque su mercado es mucho más competitivo desde lo económico y desde el punto de vista estadístico los enfrentamientos entre nuestros equipos y los europeos le dan una amplia ventaja a ellos. Y si tomamos como punto de referencia las elecciones nacionales y los últimos campeonatos del mundo, la presencia nuestra escasea desde el año 2006 y, si me apura, desde antes entre los clasificados a instancias definitivas de las copas del mundo. Lo que quiere decir que el faro y guía actual está allá y no aquí. La ventaja que tiene Colombia, hoy por hoy, con un técnico europeo, es que los jugadores nuestros que actúan allá, cuando vienen encuentran una metodología de trabajo semejante, una estructura táctica semejante, una idea de juego priorizada y un modelo que pasa a ser prioritario, cosa que ocurre en Europa. Entonces, casi que es un trasplante, no, es una extensión territorial. Cuando ellos vienen aquí es como si estuvieran allá. Contrario a lo que pasa con los argentinos, con los uruguayos, con los paraguayos, con los chilenos, Vidal viene de trabajar de una manera con Valverde y se encuentra con Reinaldo. Y no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que son unas maneras diferentes de jugar al fútbol. Ese jugador está acostumbrado a la intensidad de allá. Aquí la intensidad es casi que un descubrimiento. Y muchos todavía lo confunden con una valencia física. Cuando al contrario, la intensidad tiene mucho más de concentración que de cualquier otra cosa. Mostraba yo anoche en Planeta Fútbol tres pasos del estado del modelo. Muy europeo. Esto es copiado de libros europeos. El estado del modelo es primero crearlo, identificarlo. ¿A qué quiero jugar? Y luego voy a una fase conceptual, que es la intención. El jugador tiene que tener la intención, el deseo de jugar eso que el técnico le propone. Y la concretización o la realización es llevarlo al campo. Es que son cosas estudiadas y no a la guachapanda. No a ver cómo amaneció este, cómo amaneció aquel. Tocarle las nalgas, sobrarle el lomo, darle zona de confort. No, no, no. Eso no es dirigir un equipo. No, 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 no. Y eso tampoco hace parte de una idea de juego. Una idea de juego es un tema conceptual, cómo quiero jugar. Lo transmito, la intención del jugador de recibir, y una vez recibe y se informa, concretarlo, concretizarlo y realizarlo. Y todo parte desde la concentración. Anoche presenté una frase que para mí. Para mí es mi gusto. Para mí identifica concretamente qué es la concentración a la que refieren en Europa. La la dijo Faría en el año 2002, discípulo de Frade. Frade fue el creador de la periodización, un hombre que trabajó mucho tiempo con el Porto y que es casi que el papá táctico de todos los técnicos portugueses. Y desde ahí, desde esa escuela. Muchas ramificaciones en Europa. La concentración de la que estamos hablando, dice él, no es una concentración general, la que usted puede tener para leer un libro, para una conversación o para cualquier cosa normal. No, es específica. Específica de una manera de jugar. Por lo tanto, es una concentración táctica. El jugador tiene que tener una concentración táctica. Ya le informaron. Ya le dijeron de qué se trataba. Entonces él tiene que concentrarse para desarrollar esa idea desde lo táctico, con respuestas físicas y en el mejor uso de sus condiciones técnicas. Pues bien, si eso lo llevamos, todo eso que he dicho, que es una teorización, lo llevamos a la práctica con el equipo nuestro, empecemos, y aquí voy a lo que él permanentemente dice, y yo no sé por qué algunos no le han entendido. Tal vez sí, sí sé por qué. Va a jugar el que esté bien y cumpla con la misión. ¿No han escuchado ustedes que cada vez que le preguntan por un jugador individual, él dice, sí, pero este otro está también de la misma manera. Aquí es equipo. ¿Cómo está James? No, James está lesionado, pero también está lesionado Mojica, les dijo, alguna vez. Y Jerry Mina, sí, no, Jerry Mina está muy bien, pero también Davinson Sánchez, porque este es un equipo, va a jugar el que esté bien y que cumpla con la misión. Porque a lo mejor va a haber un jugador brillante en el Deportivo Pamplona. Pero resulta que el técnico, o porque lo vio, o porque lo ha seguido... O porque ya lo tuvo en algún momento en una concentración, entiende que no es el mejor de los intérpretes para su modelo de juego. Simplemente no lo va a llamar. Así sea el super crack en el Deportivo Pamplona. La idea y el equipo, la idea y el equipo están por encima de la individualidad. Ayer me dijeron, vea, pero el hombre dijo que no se casaba con ningún sistema. Sí, claro. Es que sistema es distinto. A modelo. Modelo es idea de juego. Sistema es módulo. Dibujo. 4-1-2-4-3-3-4-2-4. 4-1-4-1. Ningún técnico moderno se casa con un dibujo o con un sistema. Porque un equipo tiene un dibujo inicial. Y como el fútbol es dinámico y movimiento, con el correr de los minutos y dependiendo de la dinámica misma del partido, va pasando de un dibujo a otro. Pues es tan simple que un jugador camina tres metros hacia adelante y cambia el dibujo, o camina cinco metros hacia atrás, o corre para adelante o para hacia o para atrás un metro y ya cambió el dibujo. Claro, él no se va a casar con un sistema. Se va a casar con una idea de juego. Es la idea de juego, la tiene. Y se nota, ya el mensaje. Ayer lo dijo unos van a jugar partidos en Barranquilla y otros seguramente van a jugar partidos afuera. Dependiendo, por ejemplo, en Barranquilla va a necesitar más a Arias que a Medina. En Brasil va a necesitar más a Medina que a Arias. ¿Me comprende? con él y con estos técnicos es difícil recitar el once de memoria a lo mejor un cambio de pronto dos pero uno o dos modifican modifican un dibujo no una idea es cierto no va a tener un sistema o módulo fijo pero sí un modelo o una idea que tendrá que ir creciendo y alimentando y que parte desde la intensidad concentración táctica respuesta física y la técnica. Hoy, por ejemplo, vamos a jugar contra un equipo distinto a Brasil. Venezuela es el prototipo del equipo chico. Venezuela es el equipo que defiende. Defiende a ultranza. Y juega al contraataque o a la transición. Se cae el travesaño y mata nueve. Ese es el mejor estilo de Dudamel. Y ponen arriba. A un tipo como Hurtado, por ejemplo, al que le lanzan la pelota. Como juega Alfaro con Boca. O como jugó pues contra River. Es la misma cosa. Entonces, hoy no nos van a salir a buscar. Por lo tanto, no vamos a poder nosotros, desde el repliegue, utilizar la transición o la contra. Porque si el contrario no viene, ¿cómo lo vamos a contraatacar? Nosotros somos los que tenemos que atacar. En este equipo, hasta ahora, ha habido... Tres movimientos, tres movimientos en momento ofensivo o fase ofensiva. Hemos hecho el ataque directo, como sucedió contra Brasil. Contra Brasil, el segundo gol es clásico de ataque directo, fase de ataque breve, desde el arquero hasta la definición, siete segundos, cuatro toques, ¿no? Al mejor estilo europeo, precisión en la velocidad y exactitud en la definición. Aprovechamiento del espacio libre. Hemos usado en Copa América contra Argentina, contra Paraguay, ¿no? El ataque estático, que es en el campo del contrario defendemos y atacamos, pero atacamos defendiendo, que fue lo que ayer les dijo en la conferencia de prensa. Ante estos equipos como Venezuela hay que tener cuidado con la transición y la contra. ¿Y cómo se tiene cuidado? Defendiendo cuando atacamos. ¿Quiere eso decir... Que estamos atacando, pero pensamos en defender y nos paramos para defender sin regalar la espalda. Y el ataque elaborado, que ejecutamos contra Qatar, no se acuerdan que Qatar se nos metió ahí atrás, así se va a meter Venezuela hoy. Y se meterá muchos equipos en Barranquilla en las clasificatorias. Ante esos equipos que no salen de su zona, tenemos que elaborar el juego. Elaborarlo. Y elaborarlo es tenerla, pasarla de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y en el momento en que hay que meter la puñalada, se mete la puñalada. ¿Mm? ¿Qué va a pasar con James, Quintero, Falcao, Arias, Borja, Mojica, eh, Fabra, etcétera, etcétera? Pues, hombre, van a tener opción, claro, van a venir y van a jugar, si están bien, al mil por ciento, como dice el técnico, y. Cumplen con la misión, porque como diría el filósofo Zambuesa, en el fútbol de hoy el único que no marca es Messi, y todos están muy lejos de Messi. Entonces, sí, todos estos son jugones. Mamita, Quintero, James, Falc, jugones, claro que son jugones. Juan, muy bien, pero tiene que venir a cumplir con el otro trabajo, porque si no cumplen, va a haber otros que lo hagan mejor en ese sentido, de pronto sin la fantasía, sin el nombre. ¿Ya? Pero aquí se trata de jugadores utilitarios. ¿Por qué? Porque la idea y el equipo están por encima de las individualidades. ¿Me entienden? Eso es todo. El equipo y la idea de juego están por encima de las individualidades. En Europa es así. ¿no? Hay partidos en los que ayer, por ejemplo, bail en País de Gales en el banco. Hay partidos en los cuales se usa a unos y hay partidos en los que se usa a otros jugadores. Van a llegar y aquí no hay drama. Aquí nadie tiene comprado el puesto. Tengan la más absoluta seguridad. Y el día que el mister le regale, que no creo, el puesto a alguien por charreteras, pues hombre, yo me voy para el otro lado, me voy para la otra acera, porque él nos está enseñando que lo importante es el equipo y que el que funcione bien juega y el que no funcione bien no juega. Así tenga mil padrinos o un pasado histórico. El juego exterior es muy importante en este equipo entendiendo las fases, inicio, canalización y finalización, que están en cualquier libro, en cualquier, en cualquier manual. Pero a ese inicio, a esa canalización y a esa finalización, de acuerdo al trabajo que se hace en zonas del campo, hay unos que refieren a la profundidad, que son las bandas. Por eso, en Europa y en el mundo, en donde escasean los Valderrama, los Maradona, los Riquelme, y abundan los todoterreno, ¿cierto? Pues hombre, el sector profundidad es fundamental. ¿En dónde se da? Por fuera de la cancha. Ahora no hay necesidad de un 10 que cree como antiguamente. Ahora el fútbol sale por fuera, el fútbol sale desde el primer pase, el fútbol sale desde el pivote o medio centro, el fútbol sale desde los laterales proyectados, el fútbol sale desde centrocampistas que juegan interiores o el fútbol sale desde un atacante que pivotea o juega de espalda. Las ideas pueden fluir. Desde cualquier lugar del campo y desde cualquier jugador. Esta es una europeización con europeos. Le va a costar mucho al jugador local, créanlo, porque el fútbol colombiano juega otra revolución. Mientras el fútbol de Europa juega a punto 4, nosotros estamos a punto 1. Ahí estamos. A no ser, y yo mostré anoche un video en Planeta, que Harlan, por ejemplo, en el partido pasado, jugó por la izquierda, por el medio, por la derecha, tapó salida, entra como 9. Entra como 7, entra como 11, entra como 10, entra como 8 para las acepciones antiguas. Ese jugador, sí, y lo tendrán que llevar, pero no lo van a llevar como piensa la mayoría del vulgo, como 10, porque él no es 10, ¿no? Puede ser 10 para las cuatro que uno se vea con él, pero 10 no es, porque ya 10 no hay, no hay. Y el que sea 10, pues se va a tener que acomodar a otra cosa, porque el fútbol de hoy es otra cosa. ¿Mm? Muy bien. Yo creo va, vamos a tener mucho tiempo para hablar de este asunto. Lo que yo quiero es que entendamos que esto es otra cosa, que este no es un técnico sudamericano chapado a la antigua, que se le caen las telarañas debajo de los ovacos. No, no. Esto es una manera de jugar distinta, la que tienen en Inglaterra, en Alemania, en Europa, en general, incluidos algunos países pequeños sin mucho, sin mucha prosapia y mucha sangre azul. Eso es lo que se juega y eso es lo que se impone. Y lo juegan los equipos europeos y los jugadores colombianos que vienen de allá, lo saben. Entonces, cuando vienen de esa metodología y se encuentran aquí con que algo similar, el cambio no es traumático. En cambio, cuando viene Messi a Argentina, sí nota el cambio y es traumático. Por eso se le ve su cara de, ¿hmm? ¿ya? ¿Cierto? Su cara de, de, de tristeza, ¿verdad? Cuando juega, ¿no? Y no se le potencian las cosas que allá. Se le potencian y que permiten que sea lo que es. Es simple eso. Hemos querido eso, deseábamos eso, una transformación. Vamos a irla haciendo de a poquito, pero no solamente vamos a pedirla en el técnico y los jugadores y la selección. Nosotros también, usted como hincha y nosotros como guías de opinión, tenemos que también cambiar, porque esto cambió, es otra manera de jugar. Qué bueno sería que tuviera resultados. Si se le dan, maravilloso, los vamos a celebrar. Si no, una lástima, sería muy triste que tuviéramos que interrumpir más adelante esto para volver al siglo antepasado. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.